I'm Olivia Newton-John, and I've been inspired by the Amazon rainforest ever since my husband, Amazon John Easterling, introduced me to the Shipibo people and this amazing part of the world. Me encantó bastante anoche que he visto la película. ¡Oh! No sabía cómo agradecerle que nunca, no, yo hace muchos años atrás decía, ese tiempo, ¿por qué no había películas? Decía yo. Ahora que hay para grabar, todo se graba, todo, pues, ¿no? Pero antiguamente no había, ni fotógrafos había, quizás había ya en otros países, pero acá en el Perú, pero en los pueblos indígenas no había nada. In 1953, the anthropologist Harry Shopik Jr. visited the homelands of the Shipibo in the Peruvian Amazon. He made a film called Men of the Montaña. More than 50 years later, researchers at the Field Museum in Chicago found these images in the archives of the American Museum of Natural History. They compiled them into a video so that several generations later, the Shipibo people could finally see Shopik's work. Yo le digo a mi nieto, de aquí 30 años van a ver esta película ya cuando no estoy aquí. Y ahí recién van a pensar que así ha sido nuestros abuelos antes, van a decir. How accurate is Shopik's film? What do the Shipibo think about their own identity, about the changes in their culture, and the future for their children? Y era para mí interesante revalorar nuevamente la cultura que hemos tenido, ¿no? Y ver, ¿no? Que seguir. Yo decía, no, hay que seguir y decir nuestros hijos que sigan valorando nuestro arte y más nuestra cultura, que es nuestra vestimenta, ¿no? Para mí es importante porque nosotros mismos estamos valorando nuestro arte, ¿no? Y por eso es que nosotros no dejamos de poner y seguimos haciendo el trabajo de artesanía, y artesanía es para nosotros una fuente de ingreso económico para el pueblo Shipibo. Prácticamente en los tiempos anteriores, ¿no? Como acabo de observar la película, casi no se necesitaba el dinero. ¿Sabes por qué? Porque todo había en abundancia. Pescado en abundancia, hasta inclusive hemos visto peche, gamitana, todos los peces grandes, no peces escogidos, pero hoy en día no se ve. A la medida que va a ir creciendo la población, ¿no? Entonces eso también va a ir disminuyéndose.
antes no faltaba nada. No se necesitaba vitaminas de la farmacia, por ejemplo. No faltaba comida en la mesa. Felizmente hoy en día hay una corriente por comprender y revalorar a la cultura y la cosmovisión de los pueblos ancestrales como los pueblos amazónicos. En el tema educativo se está impulsando ya no una educación bilingüe, sino una educación intercultural bilingüe, que implica la incorporación no solamente de la lengua de los pueblos indígenas ancestrales de la Amazonía, sino también su cultura en este proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos ha ayudado a recordar cómo era antiguamente, porque en la actualidad no vemos que, o sea, se está perdiendo esa costumbre y tratamos de recuperarla. Personalmente me ha gustado lo que hacían más antes nuestros ancestros, ¿no? Como acá ya no se ve, como nosotros los jóvenes no sabemos cómo se hacía la cerámica tradicional. Para mí sería mejor vivir lo que han vivido nuestros ancestros, porque ahí vivían trayendo comida, alimentos de la chacra, cazaban, muchas cosas, como ahora mire cómo contamina nuestro medio ambiente. Es importante recuperar nuestra cultura, porque pues, si practicamos eso y mañana más tarde lo perdemos, ¿qué será pues de nosotros, no? Y para eso tenemos que recuperar nuestras costumbres, nuestras creencias, identificarnos como shipibas, estar orgullosa de nuestra cultura. Pertenecer a una comunidad shipiba para nosotras significa mucho. Es importante. Es importante. En algunos cambios sí son malos, algunos sí están buenos. La cultura está en permanente cambio y construcción. Por lo tanto, lo que permite esta película es hacer un análisis comparativo de lo que fue y de lo que es ahora. ¿Qué elementos todavía podemos darle, podemos revalorarlo, darle un nuevo valor de acuerdo a los cambios económicos, sociales, políticos, ideológicos ocurridos? Algunos indígenas son alcaldes y algunos son consejeras, consejeros. Ya pues que 2000, ya que sea más todavía, que se ya pues en el Congreso. Señores, ya yo sé que no va a perder, porque nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Alexia. Sheila. Alinson. Doris. David. Sarai. Juan. Cindy. Segundo. Celestina. Con papá Riki, guay a que huni, con papá Riki, guay a que huni, a copida, a guirica, a shingu, a copida, a guirica, a shingu, con tita Riki, chumo a que ay, a copida, a.